En la mesa número 3, nuestra invitada especial, Grisel Quiroga. Todas las mañanas que viví, todas las calles donde me escondí, el encantamiento de un amor, el sacrificio de mis madres, los zapatos del charol, los domingos en el club, salvo que... receta que nunca he hecho y que no lleva crema de leche. Ah, en mira, sus caras dijeron que no podía. Ni pasta. Ni arroz. ¿Qué vas a hacer? ¿Sándwich de pollo mixto? Hoy voy a hacer. ¿Sabes qué? Me di cuenta que no tiene nombre mi receta. Ponele ahorita uno. No sé, ponele tú. El invento de la gris. El invento de la gris. Está en internet, pero no tenía nombre. Ya no pasa nada, eso es lo de menos, el nombre. Ya. Ahora yo soy invitada, vos... Ahora lo que uno hace es preguntar el nombre después. ¿Sí, no? Sí, estamos en otras épocas. Y a veces ni... Sí. ¿No? Bien. Bueno. Lista de ingredientes. El invento de la gris. Necesitamos receta de la gris, le hemos puesto. Un pollo Sofía, jamón, queso mozzarella, papas fritas ralladas, cebolla picada, salsa de tomate, pimienta, páprica, queso crema y sal. Mira, a juzgar por los ingredientes, parece que va a ser algo muy bueno. ¿Viste que no hay crema de leche? ¿Observaste? Que no hay crema eso, de eso leche. ¿Eso parecido qué es? No, pero no es crema de leche. No es. Puede ser requesón. Ya. El requesón que viene medio liquidito, como de untar, con queso crema, puede ser. Pero tiene que tener una consistencia así, porque lo vamos a untar con estas papitas. De sí, porque le veo unos grumitos ahí. No, has venido a juzgar. Ya, perdón, ya, está bien. Anda, ahora le hablaremos al fabricante, pues, porque... Bueno, aquí echamos aceitito, Mario. De oliva. Vamos a hacer... No, el normal nomás, el gente común nomás. Bueno, ahí está, ese nomás. El aceite común. ¿Ahí? Sí, ahí vamos a hacer, bueno, el pollito, hay que hervirlo y desmenuzarlo. Ya. ¿Ya? Esto vamos a hacer así en un Pyrex al horno, que es la capita de papita, como lo vamos a preparar, así, es como una torta salada. Ya voy analizando más, ¿okay? O menos, parece una lasaña. Pero a tu no, estilo, sí, a tu estilo. Sí, sí, sí. No sé, pues, ¿qué se llama? Ya. Tú confía, Mario, déjate llevar. Yo sé que te gusta tener el control de las cosas. Aquí déjate llevar. Ya me dejo déjate ya. Fluir. Mira, aquí primero vamos a mezclar el queso crema o el requesón. Es una receta brasilera, obviamente, que me encanta la comida brasilera. ¿No te la pasó Lupe Bolo, esta? No, no, pero sí la encontré en una página. Ya. Sigo varias páginas de recetas. ¿Sí? No todas son brasileras, pero en su mayoría, porque me gusta mucho, como he vivido muchos años allá, me gusta mucho la gastronomía de allá. Entonces ahí está. Y hay que animarse nomás, usted ve que hay una receta que le gusta, que le parece que la puede hacer y la hace. Y ahora deja que se integre toda la papa frita. Sí, vamos mezclando la papita. En Brasil cocina mucho con esta papita. Un rico pututu vamos a hacer. ¿Eh? ¿Ya? El requesón. Vamos a echar más. ¿Lo calentaste antes o no? No, no, no. No, temperatura ambiente. Todo. Y esto mezclamos y lo vamos a separar en dos. ¿Ya? Porque vamos a usar dos camitas de esto. Ok, dos capas. Dos capas, una va a estar abajo. Ahí si el aceite ya está, vamos poniendo la cebollita. Ay, no puede faltar el sofrito ahí. Vamos poniendo la cebollita. Sí. ¿Me puedes conseguir una cucharita de palo, porfa, de maderita? Puedo, mira. Gracias. Le quitó a... No, tiene como cuatro. Ay, goloso él, se las tenía cuatro. Todas, la ¿eh? Tiene todas. ¿Qué? O sea, que hay mucha presión que me pongan al profe de la UDI aquí a la... Déjate llevar. ¿Me puede ayudar a mezclar esto, por favor? A ver, ¿cómo? No. Estoy teniendo un poquito de... Tú dale. ¿No? Ya. Te va a ser más cómodo con la de maderita y de abajo hacia arriba en movimiento envolvente. Y vamos a aprender todo. Pero esto queríamos ver si cebolla, no importa. Ah, ya. Esto era para... No te gustó. Ya, ok. Más grandecito mejor, movimiento envolvente. De abajo hacia arriba. Ahí, mucho mejor. Encima voy a pasar una clase particular con el profe Catalana. ¿Ves, no? Más cómodo. Ahí. Movimiento envolvente, de abajo para arriba. Oye, Fernando, ¿te han tocado alumnos así? ¿Así como? No, no. ¿Qué quiere decir? No, porque... Antes de que describas así, no, ya te lo digo. ¿Que les cuesta? Nunca. ¿Que les cuesta? A mí no me está costando.
Parece que me está costando. Pero un poco te está costando. Sí, esto, igual, en el video se veía más fácil mezclar esta papa con el... No, pero está bien. Lo que pasa es que en Brasil el requesón lo venden en vasito de untar. Es muy fácil, es como una mantequillita. ¿Ves que vas bien? Ya, aquí vamos, y además, bien, aquí. Cuidado que es multitarea. Culpa a la multitarea. Está que no se les quema la cebolla, que me estamos la papi. Está bien. O sea, hay concentración y hay voluntad. Sí. Y con eso logramos hacer... Es práctica, ¿no? Con eso, si no hay habilidades, pues la sustituimos. La práctica siempre vence al talento. Exactamente. Claro, así. Ahí está. Eso. Ya está mezclado. Aquí vamos a echar... Vamos a esperar que caramelice un poco más para el pollo, un poquito, ¿no? Muy bien. Okay. Dale una movidita, que la cebollita que está arriba, que caiga abajo. Bien, eso, mira, para que el calor llegue a todo. Okay. Eso, súper. Mientras tanto, vamos formando una capa. ¡Oh, aquí. Ya veo! Va bien. Esto promete, ¿eh? Vale, tiene fe. Sí. Fernando, hay menú este mediodía, hoy al mediodía. Ahora tenemos, esta noche tenemos un evento de parrilleros. Está la Asociación de Parrilleros de Bolivia, que está dando un menú de 5 pasos esta noche en la universidad. El que quiera ir. ¿Un 5 pasos? Puede ir. Entra en la página de la universidad, puede hacer su reserva. Coméis el postre. Todo es entrada. Son 5 pasos, cocina con fuego. Todo se cocina al fuego. La verdad que un espectáculo. Cocineros muy, muy buenos. Está Rodrigo, que viene aquí también. Está Miguel Núñez, Juan Carlos Menacho. Dani va a estar por ahí. Estamos cocinando todos juntos y la verdad es que es un show espectacular. Bueno. Así que esta noche lo esperamos ahí. Bien, queda bien el viernes. Mira, mientras tanto... Aquí ya está, una capa. ¿Eh? ¿Ya? Oye, bien, ¿eh? Bien, muy bien. Sí. Gracias. Homogénea, toda la misma altura, no hay huecos. Bien. Gracias. Sí. Ahora ponemos el... No te puedo creer. La dueña del sol es tu ex. La dueña del sol, lo que pasa es que me brilla la calva. Así es. Le refleja y se emociona. Brilla más que el sol. No soy yo. ¿Qué pasó? Ah, con Grisel. No, yo no, solo me estoy enseñando. Está en plan maestro. Es un tema profesional. Ahora le estás batiendo la olla a otra persona. Mira. No, yo he tocado su olla, ojo. ¿Sabe qué? Peléele a él, yo no puedo lidiar ahorita con la cocina y la pelea. A mí me cuesta mucho concentrarme. ¿Sabes qué? Grite, los regalo. ¿Por qué? Oye. Malas experiencias. No lo vas a ni pelear, peleémoslo un poco. ¿Por qué mala experiencia? ¿Cómo le puedo decir? Pues ¿El qué? El jamón pues ha sido un poco crudo. Una vez me invitó a cenar y el jamón estaba crudo. Ahora me está viniendo mal. Blando el jamón. ¿Perdón? Blando el Exactamente, jamoncito vendría a ser, pues. ¿Y qué le cocinaba a él? Un poquito más, ¿eh? Pues me cocinaba para ella y para mí y para todas. Bueno, pero por lo menos no te cocinaba. Ya con eso hoy en día es suficiente, amiga. Sabes que yo te voy a decir una cosa, calle está muy dura. Ya, o sea que con que te cocinaba ya está, sentiste feliz, conforme. Te cocinaba y era hétero, ya está. ¿Qué más? No exijas más. Hoy en día no exijas más. Sí, pues el amor es como la menopausia. ¿Cómo? O sea, tiene que ser sin reglas. Muchas gracias. Está bueno ese. Está bueno. Bueno, miren, chicos, aquí sobre la cebollita hemos echado el pollo desmenuzado, que hay que hervirlo antes, una pechuguita o dos, de acuerdo a la cantidad. Ya. Y le echamos un poco de pimientita, sal y páprica, ya, para que tenga un colorcito. ¿Ya? Y también le vamos a echar... Y buen color tiene. Y buen color, oye, ¿no? Buen color, sí. O sea, que va bien. Aquí hay que tener un poquito de cuidado, la paprika no se te queme, ¿vale? A que no se queme. Tenemos que añadir enseguida algo entonces húmedo. Entonces enseguida está la salsa de tomate. Muy bien. Esa no me la esperaba. Si no, sería muy seca la pechuguita de pollo solo. Entonces le echas la salsa de tomate y mira con la nueva indicación del profe, oye, que después de la paprika hay que echarle rápido la salsa para que no se queme la paprika. Ha colaborado el profe. Esto promete. ¿Qué dice la gente, Alejandro? Te cuento, están comentando ya. A ver. Le están echando flores. A ver, véngase por acá. ¿Será? Ahí está, gracias, chicos. Mira, Mario, ya hemos puesto el pollito. Ajá. Ya, como la segunda capa, ahí arriba de la papita. Y ahora vamos a cubrir con jamón. Otra cama de jamón. Ajá. Ahora el quesito mozzarella. A eso echarle harto. Tranquilo, que van a haber 2 capas. Encima de todo también. Para 4 capas hay ahí. Sí, no va a faltar queso. Vos sabés que a mí me gusta todo queso. Y le has puesto queso mozzarella y tenés criollo también allá también abajo, ¿verdad? Sí. El queso menonita. A todos los gustos. Sí.
Ahí está. Y ahora encima de esta cama ponemos la segunda cama. Okay. De... la de papas. De papas. Fernando, ¿alguna observación? No, no, de momento estamos procediendo sin problemas. ¿Sí? Sí, va bien la cosa. Y cuando hay dos que no saben, no sé. Como que no... ¿Eh? Y cuando hay dos que no saben, para mí está todo bien. Estamos bien, estamos bien. Ahí está bien. Vamos armando la segunda. Ya en esta capa yo creo que te la acabas toda la papa frita, ¿no? Sí, sí, tiene que volar. Aquí tiene que alcanzar, porque si no estamos... Hay que aprovecharlo fritos. Todo, además. No hay que desperdiciar. Eso. Uno lo va acomodando ahí también. Eso me gusta los viernes, ¿eh? Los viernes como que nos lucimos. Cocinamos un montón. Directamente, ¿no? Y mira, tenemos el estofado tuyo. Por acá tenemos el coco de pollo. Este fricasé brasileño. Sí. ¿No? A su estilo de Grisel. Y Alejandro con los macarrones. Ese macarrón igual tiene buena pinta, ¿eh? Yo estoy eligiendo ya. Creo que me voy a tirar. No sé si le voy a tirar el coco. O sea, no sé si esto de primero. ¿Cuánto tiempo te duró la keto? Dos. ¿Cuánto tiempo te duró la keto? La keto, unos cuarto de hora hasta que encontré las papas. Aproximadamente. Ahí está, mira. Cabalito, sí. Mira, alcanzó. Ahí llenamos las esquinitas. A la otra. Cabalingo, mira. Bien, cuidado aquí que tenemos hueco ahí. Ahí, huequito. Aquí hay huequito, aquí hay huequito. Si no, eso se va a quemar luego. Ahí, ahora. ¿Dónde lo metes? Pero bien, 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 la verdad que bien. Ahí, ¿no? Está acabando bien. Que no quede huequito. No se escape nada. Eso. Y ahí el quesito. Ahora, otra capa de jamón y queso. No desperdiciamos nada. Ustedes saben que soy enemiga del desperdicio. Ahí está. Ahí. Aprovechando todo. Y el queso otra ahora... capa de jamón, queso, orégano y al horno, chicos. Y ahí se ven. Prepárense, porque ya les dije que nunca más me van a ver igual después de para bien o para mal. Sí, sí. Eso lo sabremos. Ya cocinando, de bikini, mira, una imagen mira. Inolvidable sí, para los televidentes también. ¿No ve? Ajá. Ahí cubriendo todo, muy bien. Mira, que aquí también está... Yo voy a empezar, cuando hagamos fotos voy a empezar a exigir ya con cena. Con cena, o sea, sí, ¿no? Normalmente me pide un sándwich así de cualquier lado. ¿En serio? Pero voy a empezar a exigir... ¡Un momento! Sí. Vos sos el encargado de las producciones sí, 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 fotográficas de Lagrimoda. Sí, sí. De Lagrimoda y de Grisel Quiroga como persona claro. También. ¿Y solo le das un sándwich? No, no, no. O sea, no, espera, un día... Cuando no, cenamos. Pero no te vas a ir porque te he preparado unos... Y cuando me saco los sándwiches, yo claro, tengo ojo, eran comprados. Han comprado. Y se hizo la digna. No, ¿cómo te vas a ir sin probar lo que te he hecho? Y se queja encima, mira. Y eso ya qué importa de dónde proviene, no hay que fijarse en detalles. Pero el cariño es lo que... El cariño. Claro, o sea... O me habían regalado. ¿Son esos del supermercado que no. Te das cuenta sí o sí? No, no. No me no, mido por lo menos, yo en comida. No, por lo menos eran delicados, sí. Bueno, miren, se me acabó el queso mozzarella. Hay más, ¿ya? Hay más. No hay problema. Usamos aquí el criollito. Eso. Queso es queso, ¿no ve? No nos vamos a quejar. Además es didáctico. Y te si le para aprender pones las una de esas papas también que tiene Fernando Catalán. No, no. ¿Así? Va, Mario. ¿No le queda? Ahí está, quesito, criollo también, listo. Entonces va a haber dos tipos de queso, ya no se pueden quejar. Ya. Orégano. Queso, el orégano al estilo de las mamás, a veces primero hay que frotar bien. ¿Ya? Con cuidado porque eso se te va a quemar. Yo le pondría cuando esté acabando, no le pondría ahora, ¿eh? ¿Sí? Sí, pues es sequito y se te va a quemar. Porque en el video estaba así, ¿no? Ya, pero yo le pondría... A veces mienten los yo videos. Yo le pondría unos 5 minutitos antes que ya el queso haya fundido, tenga su grasita, te lo va a empachar y... Ok, vamos va a confiar en el profesor. Al horno, a temperatura... Tiempo? Uy, uy. ¿Cuánto tiempo? Cuando veamos que el queso está... Derretido. Así derretido. Platinado. Ya está, porque aquí no hay nada crudo. No, aquí está todo cocido. Está todo simplemente cocido. Que llegue el calor. Ajá. Y que sobre todo funda los quesos elásticos. Con nadie me he estresado. Quiero cocinarla de aquí a 10 días. Sí, una palita. Dale primero el corte ya. Y lo sacamos. Sí. Oh, mire, de olor ya les digo, ¿no? Miren lo que está, mira. Huele a pizza. Mira, ¿no ve? Huele a pizza. Ámenme, para que me perdonen, miren. Bueno, sí, sí. Para que me disculpen. Creo que te vas mira. A ganar el perdón. El que no tiene perdón fue el que te dio la nalga, ¿no? Ese que me llame mañana. Ese que me llame para el fin. No sabemos quién es, no captó la cámara. Voy a ver en el bar. Alguien me dio una nalga. No sé cómo encontrarlo. Que casi me enamoro, ya te digo. Tienes que echarte harina al pantalón. ¿En la nalga? Sí. Ah, así encuentran los peritos, las huellas digitales. Caramba. Claro. Había tenido sentido. Había tenido, ahí, ¿no? Había tenido sentido. Esta está más bonita. ¿Esta palita? Pasame un platito, a ver, Mario, vamos
nos hubiéramos aburrido en nuestras casas el martes, chicos. Véanlo por el lado bueno. Vamos a ver, vamos a reír. Rápido pasa el programa. ¿Qué decís vos? Sí, yo lo voy a ver desde mi casa. Porque no, yo sí, vas yo a sí venir tengo... todos los que estamos no, aquí no, hoy perdona. Vamos a tener que venir. Nosotros la clase del martes. Sabores bolivianos.